children, how are you? I hope well. Today we are going to greet our friend Lisa. Hi! Do you remember me? Hi, my name is Lisa. Hi Lisa, how are you? ¿Saben cuáles son las maracas? Son esas que se mueven así. Esas que se mueven y hacen un ruido muy divertido. ¡Yeah! ¡Esas son las maracas! Today we are going to do this fun maracas. ¿Ok? Are you ready? ¿Listos para hacer las maracas? Lisa, ¿nos puedes decir cuáles son los materiales que necesitamos para estas maracas? Yo tengo una pequeña, small, and también tengo una grande, big. I have big and small. Do you know? Big, small. Okay? Any bottle that you had at home, okay? Very good. It's important that the bottle is clean, please. Vamos a tener que lavar. We are going to wash our bottle, recycle bottle. Okay? Be careful and wash the bottle, okay? Rollitos de papel reciclado, ¿no? Los rollos de papel higiénico. Así que esto es muy, muy útil. En casa hay muchos a veces y los echamos a la basura. Pues ahora los vamos a empezar a guardar porque vamos a hacer muchas manualidades con estos rollitos, ¿ok? Yes, very good. And we are going to need pegamento, glue, okay? Very good. What else, dear Lisa? ¿Qué más vamos a necesitar? Okay. Pues el papel que ustedes tengan. He visto que están trabajando con papeles de regalo. Esos papeles de regalo que guardan las abuelitas, que guarda mamá, cuando nos dan un regalito. Ese nos sirve muy bien. O también puede ser de revistas, de periódico, del papel que ustedes tengan en casa. Simplemente para cubrir y decorar nuestros rollos de papel higiénico, ¿ok? ¡Yay!
Yes, it's too important to recycle all papers, okay? Es muy importante reciclar el papel viejo de casa, okay? Very good. En casa mamita para hacer la comidita, ¿ok? Si hay demasiado y está sobrando un poquito, podemos usar trigo. Yo tengo aquí mezclado unos fideitos igual con trigo. Y bueno, también pueden ser piedritas pequeñas que puedan entrar por el huequito de la botella. Pueden ser, yo tengo también estas shakiras. Estas shakiritas son muy divertidas. Pueden ser lentejuelas, pueden ser cualquier material que ustedes tengan en casa, semillitas, lo que tengan en casa, niños hermosos, ¿ok? Puede ser esta otra cinta que se llama, esta le dicen masking, ok, la que tengan en casa, ok. Very good. What else, dear Lisa? We're going to need the it's so important, this material. We are going to need necesitamos muchas ganas para movernos al ritmo de las maracas, ¿ok? Very good. Let's start. So, ¿ok? Lisa, can you wait here, please, for a moment? Can you help me? Okay? Thank you, sweetie. Okay. We are going to start. I'm going to use this small bottle. Remember, small, big. I'm going to show two ways, okay? Vamos a mostrarle de las dos formas, okay? Cómo se ven en ambas. Vamos a hacer una con un mazo. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a rellenar esta maraca, la voy a rellenar de shakiras. Esto es muy divertido, así que ustedes tienen que hacer esto. Yo sé que ustedes pueden. Ustedes pueden. I know you can do it. I know. Yo sé que tú puedes hacer esto. Armando toda la shakira, ¿ok? Muy importante, llenar nuestra botella con el material que tengamos en casa. Y no tiene que estar totalmente lleno, ¿ok? It's not completely empty, okay? It's not completely empty. No tiene que estar tan lleno. Tiene que ser por lo menos
poquito más de la mitad. Okay, aquí tengo más Shakira. Oh my god, so funny. To do this craft. And do you, can you hear? ¿Puedes escuchar? Yes. Remember this week we are going to learn about the sense. In this case, the sense of hear. Vamos a aprender acerca de los sentidos y el sentido del oído, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a llenar. Vamos a llenar. Okay, it's so fun. Please don't give up. No te rindas. Yo sé. I know you are the number one. Tú eres el número uno. Eres el mejor. Y tú puedes hacerlo. No te rindas, ¿ok? It's so fun. Es muy divertido hacer esto. Great. Amazing. Quiero también ver luego sus fotitos, quienes pudieron hacer esta linda manualidad. Yo sé que a veces mamá y papá tienen que trabajar y no tiene tiempo, mamita o papito, pero no te pongas triste, porque yo sé que en algún momento mamita y papito van a tener un tiempito de ayudarte a hacer esta manualidad. Además, esto es muy fácil para que tú hagas tú solo, ¿ok? Muy bien, very good. Estoy llenando un poco más de la mitad. Más de la mitad. Here you are. It's okay. A little more. Un poquito más. Okay. What amazing Shakira. Estoy segura que tú también vas a llenar esta botella con materiales muy divertidos que tengas en casa. Very good. Muy bien. Voy a tapar. Ya saben tapar y destapar, ¿no es cierto? En botella. Can you hear? Wow, very good. It's okay. Now colocamos el rollo ahí. Voy a usar masking. Tú puedes usar lo que tengas, ¿ok? Es lo único que tienes que hacer. Voy a pegar que quede fijo el rollo. I'm going to paste, ¿ok? Over the bottle and rolls. Encima de la botella y el rollo. Okay. Vamos a poner varias tiras de cinta para que pueda tener fuerza nuestro rollo y así.
sí podamos hacer nuestra divertida maraca. Ok, very good. Uno más, vamos a poner uno más. Así no se rompe y queda muy fuerte. We need to be strong. You can decorate with any material you have at home, okay? Puedes decorar con cualquier material que tengas en casa. Para mí es muy importante que ustedes sigan trabajando con el rasgado del papel. I'm going to cover with glue, okay? Paper. Vamos a rasgar. It's important the peg. Es muy importante la pinza. ¿Ok? Entonces, very good. Yo he visto que están trabajando excelente la pinza. Quiero felicitarlos porque todos están trabajando con la pinza. Y eso es muy importante. Ok. We are going to paste. Incluso a mí me encantaría que tú estés haciendo esta manualidad junto conmigo. Yo creo que sí lo vas a hacer. Mientras tú vas mirando el video, vamos trabajando juntos. Ok. Lisa, ¿qué estás haciendo? Oh, Liz, I'm watching. I'm looking carefully. Okay. Very good. Estás mirando. Very good. Okay. Vamos a colocar más pegamento. Muy bien.
por partes para que no se nos seque la glue. Recuerden que si nos tardamos en pegar, la glue se seca. Así que tenemos que ser un poco rápido o ir colocando de a poquito el pegamento. We need to work faster. Okay? Very good. Look, this is the way I paste. Okay. This is the way we paste the paper over the roll. Chavita les manda un besito. Le decimos Chavita y también le decimos Paquita, que tiene dos nombres. A ver, ustedes me van a decir qué nombre prefieren para ella. En la clase de música ya me cuentan, a ver, ¿qué prefieren, Chavita o Paquita? ¿Ok? Very good. Let's continue pasting. ¿Cómo les está yendo a ustedes? También ya van a terminar. Me encanta su trabajo que me mandan. Son muy inteligentes, ustedes son muy creativos y sobre todo muy valientes. No se rinden, no se cansan. ¿No es cierto? Me encanta eso de ustedes, niños. Estoy muy orgullosa de que ustedes sean los niños de Prekinder Rep. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a terminar. Tratar de que todos los espacios estén bien cubiertos. ¿Ok? Covered all. Coloreamos, ¿no? Todo tiene que estar bien coloreado, bien rellenito. Así trabajan ustedes, mis amores. Muy bien trabajan. Con mucho amor y mucho cuidado. ¡Tarán! ¡Miren! ¡Ya está! ¡Please! ¡Lisa! Lisa, can you hear that? Can you hear that, children? ¿Pueden escuchar eso? A mí también me encantó. Estamos muy felices.
materiales aquí, como hicimos los binoculars, binoculares, recuerdan, la anterior semana. También pueden pegar. Ok, voy a mostrar rapidito. I'm going to show you with another material. Con este grano. Si no tienen papel rollo, lo único que hacen es llenar. Voy a llenar esta botella grande. Se cansan de llenar con la manito porque es muy grande la botella. Simplemente hacemos un embudito y vamos a llenar. Wait a moment, please. Ok, aquí tenemos el embudo. Vamos llenando. ¡Oh, so faster! Oh, yes. Can you hear that? I'm going to put more. Wait. Voy a poner más trigo. With nodos. Yes. Excellent. Pueden ustedes, si tienen más, lo llenan. Y también suena. De estar en el hogar con la familia. Yo los quiero un montón. Pido que Dios los bendiga mucho. Y nos vamos a ir despidiendo con mi hermosa Lisa. Yes, I'm happy to see.